the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear, I'm loud, I'm breaking up inside. A heart of broken glass defies.
darkness, another day in the silence. It's like a bad dream that you can't wake up from. And all these dreams are like nightmares. They bring the day that you can't keep facing. 'Cause you can't face another day. As your life runs by your eyes, you hear a voice from the other side.
A ver, que enchufamos el texto. Vale, ya está. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos esta noche? Bienvenidos un día más a este mi canal. Hoy os traemos otra vez The Witcher 3, como venía siendo de costumbre en el canal por las noches. ¿Qué toca hoy? Limpieza, como he puesto en el inicio. Llevamos ya mucho tiempo eludiendo limpiar mapa. Y esto no puede ser, que sabéis lo mucho que me gusta perderme. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Ya, es eso. De verdad, muchas gracias por pasaros por aquí y tal. Tampoco es cosa de que me mandes gente ni nada, quiero decir. Yo simplemente agradezco el hecho de que se pase alguien por aquí. No quiero tampoco que me manden gente ni nada por tal. O sea, yo lo que digo siempre. Hago esto porque me gusta, por afición. Y porque ahora puedo, ¿vale? Porque me instalaron la fibra hace un mes. Y esto es, bueno, el apoteosis para mí. Entonces, yo siempre había querido hacer stream. Mi PC, el pobre, va un poquito con la lengua afuera, pues porque va muy justito. Porque tengo los ajustes del PC, los tengo en el banner del canal y va justito. Justito. Entonces, bueno, no sé. Es algo que siempre había querido hacer. Y para que The Witcher se vea así. Y a la vez me tire bien en el PC, me pegué media hora configurando el juego, simplemente para que se vea bonito y no pegue tirones. De vez en cuando a lo mejor pega algo puntual, cuando tira Signy, por ejemplo, hay muchísimas partículas en pantalla, entonces, bueno, pero en general va bien. ¡Ay! ¡Oh, yeah! Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Aure78, muchas gracias, tío, de verdad. O sea, no sabéis el favorazo que me hacéis al darle follow. Más que nada porque haya un poco de difusión del canal y tal. Que lo vea gente, que a mí me gusta hablar con la gente. Yo no quiero aquí tener ningún tipo de fanatismo ni nada por el estilo. Quiero que me vea gente, hablar con gente. Es lo único que quiero. Quiero decir, no sé. No quiero ni que me sponsoré los de Twitch ni nada. Simplemente lo que busco es eso, jugar y mientras juego pasármelo bien hablando con gente y bueno, es que la gente se lo pase bien a fin de cuentas. Ay, qué pereza me da limpiar. O sea, me gusta perderme, pero me da mucha pereza. A ver. Joder, es que mira cómo tengo el mapa. Jesús bendito de la vida. Sí, The Witcher yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que me aburra. Me parece que es el RPG de su generación. Es el mejor sin ninguna duda. O sea, y quien diga lo contrario, para mí mentirá como un bellaco siempre. Y que sé, vamos a empezar por aquí a limpiar. Ah, bien, vale. Buena eso. Vale, vamos primero aquí. Ya yo para mi gusto. Es que The Witcher 3 es que lo que dices, es una obra de arte en sí. O sea, los de Project Red se sacaron el nabo y se lo pusieron en la mesa y empezaron a dar golpes con este juego. O sea, es que es asombroso. Y mirad que yo juego más o menos en una configuración personalizada, pero es más bien media, tirando a medio vajilla. Y es que fijaos lo espectacular que se ve. Esto lo juegas en ultra y te tienes que, no sé, te tienes que tirar de los pelos. Vale. Pues bueno, pues eso, vamos a empezar, yo que sé. Por aquí abajo. Limpiamos esto. Y tiramos por aquí para arriba. Pues ya hasta llegar a Oxenfurt. Cuando lleguemos a Oxenfurt, me tiro por el pontal abajo y ya está. Y ya hemos terminado. Y se acaba el juego. Sí, o sea, tiene horas este juego. Como tengas la intención de hacer como voy a hacer yo, que es pasármelo, o sea, limpiarlo todo, todas las secundarias, todos los contratos, lo que es todo,
como tengas la intención de hacerlo absolutamente todo, te puedes, no sé, te puede dar un ictus. O sea, fíjate que me he comprado un mando específicamente para jugar a este juego. A ver, ya de paso lo aprovechamos para todo, pero mi intención era esa. Yo no osaría mancillar The Witcher jugándolo con teclado y ratón. O sea, me joder, guarda las palabras a cerrar siempre. Hostias. Putísima madre, qué. ¡Hostia! Un nido de guibernos. Espera, espera. Que os voy a despachar, pero os voy a despachar como Dios manda. No me he hecho aceite para draconeo superior, de verdad. ¿Qué me falta? A lo mejor me lo puedo hacer. Espectros dracónicos. No. Necesito una gallotriz. Vale. Pues entonces vamos a ir. O sea, yo sé de mucha gente que va súper a saco con este juego. Dice, va, Gibernos de nivel 21, échame dos de dos en dos, sin aceite y sin nada. Vale, pues luego te parten la boca. Vale, sé que los Gibernos se les pega con Art, yo no les pego con Art, no me gusta. Prefiero tirarlos de otra forma más divertida. A ver, engendros dracónidos, dracónidos, ¿dónde están los dracónidos? Giverno. Oropéndolas, es verdad, los gibernos se envenenan. Vale. Colmena. Vale, vamos a preparar una oropéndola. Coño. Oropéndolas, ¿qué oropéndolas tengo, tío? Oropéndola superior, el veneno te cura en vez de dañarte. Qué bien. Sí, yo me compré la edición de la GOTY que estaba a 10 euros hace 3 semanas, una cosa así en Steam. Y una gozada. Vale, a ver, ¿qué tenemos entonces aquí puesto? Leches. A ver. Rayo, golondrina, gafas del blanco y oropéndola. Buen combo porque tengo muchísima curación. Pero en vez de gafas del blanco, creo que me voy a poner para este combate específico filtro de Petri. A ver, ¿dónde está? No me quedan. Me quedan colmenas. Brillo lunar, dragón. Aquí. Vale, porque a estos no se les puede envenenar. Vientos del norte. No sé si a los dracónidos les afecta el hielo. Nada, bien así. Venga, vamos a ver. Oropéndola. Filtro de Petri. Y preparamos estas. Y comida, un momentín, que voy a comer. 80. No, consumir. Me cago en. Bueno, pues no pasa nada. A ver. Bueno, el caballo se vaya. Evidentemente le está atacando un quiverdo. Pero saca la espada, mamonazo. Vale. Soy inmune al veneno, así que me da igual. De hecho, prefiero que me envenene. Porque me curo. Ajá. Así es como prefiero yo tirar a los Gibernos. Con ataque de Irden. Vale. No, 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 que no se caiga el loot. Mutágenos. Vale, y allí hay otro. Que lo vamos a poner fino filipino. Venme. Anda, y aquí hay un nido. Joder.
Vamos, hombre, tira. No, hombre, ahí está. Ay. A veces en la Y tiene muchísimo drag, otras veces no tiene un carajo drag. Está rotísimo el ir de mejora. O sea. Además que creo que me he sobrepreparado para este combate. O sea, no, no me saca tanto nivel. Need to destroy the nests. Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno. Ole, nivel 19. Escamas de dragón. Entiendo que aquí era alguno de los puntos que había que venir. Mejor. Bueno, pues Oropéndola contra los Gibernos es una maravilla. Y más la Oropéndola superior, que te cura cuando te envenenan. Porque prácticamente con eso y una comida es que no necesitas... No necesitas tirarte tampoco golondrino. ¿De qué nivel es esto? 22. Vale, es que estábamos subiendo. Te dan 5 puntos más, tío. ¿Yo qué narices me subo más ahora? ¿Puedo subir la intensidad de Gwen? Sí. O sea, ahora no me he tirado Gwen ahora mismo, pero los combates difíciles que me sacan bastante nivel sí que me lo tiro. Pero de nuevo, no me lo puedo poner, así que... Lo dejaremos ahí. Vale, ¿qué más? Vale, aquí hemos limpiado todo esto así de golpe. Maravilloso. Es aquí abajo. Y ahora como hostias bajo ya está ahí. Madre mía. ¡Ah! Y no he tocado nada. Ha saltado una cinemática. ¡Ah! ¿Tú qué eres? ¿Peque? ¿Por qué se me ha actualizado? Ah. Ah, vale. Acabo de hacer un contrato sin querer. Me gusta que pasen estas cosas. No era mi intención, de verdad. No sabía ni siquiera que había aquí un contrato. Oye. Dime que me va a dejar coger el luto, me cabrea. Que si no, no puedo completar el contrato. ¿Cómo se llamaba? Gibberno Real, amigo. Royal Wyvern. No usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those traveling the road. Not over our wagon. And chased us to the cave. We ran like hell, near lost our legs on the way. What do they call ye, master? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the young'uns. Hostia, a mí me gusta eso, la dualidad con la que tratan a Geralt. O sea, a los que salva lo tratan como un puto héroe que es, y luego los que no lo conocen lo tratan como un desgraciado. Oye. Ay, mi madre. Que me voy a quedar aquí buget sin el... Ahí está. Esto es lo que yo quería. Sin el trofeo no... Sin el trofeo no hay recompensa. Es bastante gracioso porque he matado directamente al monstruo sin ni siquiera negociar el contrato, ni hablar con nadie, ni pedir pistas, ni nada. O sea, he llegado aquí a limpiar esto... Y me he encontrado con un contrato. Que no sé qué contrato es a todo esto. Es este, el que tenía aquí marcado en el nivel 23.
Vale. O sea, no he hecho absolutamente nada de lo que pone ahí. Simplemente he encontrado al Gibern y ya está. Pues mira, ¿qué me da el trofeo? Coño, tira para allá. Experiencia al matar monstruos. Me agrada. Y la anatema esta que me han dado. Es que teniendo un set de brujos, o sea, da igual lo que te dropen. O lo rompes o lo vendes. No tiene más historia. Cobra la recompensa. Oye, pues ya que estoy aquí la cobro, yo qué sé. No pretendía hacer un contrato hoy, pero bueno. Gracias, supongo. No he negociado, así que me van a dar la paga mínima. Bueno. No, solo he encontrado dos. Here, take this. Thanks. Farewell. Bueno, yo que sé, experiencia gratis. ¿250? ¿Me des algo? 295, hostia, pues es bastante dinero sin, aún sin negociar. Vale, yo lo que tengo curiosidad es cómo narices bajo allá abajo. Supongo que... a ver... supongo que por el camino hasta llegar aquí. Y bordeando la costa. Madre mía, está la gente regular por aquí con la tos. Me parece a mí cuando tengo un día de alergia. Claro que sí, ¿por qué ponerte una marca cuando simplemente puedes no hacerlo? Es que aquí también hay montañas. Esto es un contorno de montaña y esto otro. Bajaré hasta aquí a ver si no hay mucho desnivel. Joder, el sistema de autotrack de viaje en caballo es la leche. No tengo que hacer nada. Vale, esto ya me gusta más. Vamos a ver si encontramos un barco, porque nos marcaba ahí un barco. Míralo, ahí está el barco. ¡Epa! Vaya, está custodiado. Pero dejadme tirar la señal, hombre. Bueno, un golpe a mayor, ¿verdad? Unas ganas de que me den ya el efecto del set del grifo. Buah. Porque el efecto del set del grifo es magistral. O sea, es un locurón. Esa música, la música de combate. O sea, las músicas de combate de The Witcher son una maravilla. La de los días de tormenta en Novigrado también me encanta. Mira el caballo. Hasta luego, Arnilla. Escribe cuando llegues. Vale.
Ay, pues nada, echemos unos metritos de barco. Pues mañana por la tarde, a ver, yo suelo tener el stream abierto de aproximadamente 3 a 6 y luego de 10 a 1 aproximadamente. Depende de lo cansado que esté, 1 a 12 y media, por ahí por ahí. Sí, se ve una cerdada de bueno. Entonces, yo mañana por la tarde. No sé, es que no sé si hacer 7 Days to Die o hacer Ever Space. No lo sé. Ya veremos. A ver, a ser posible, no toquemos el barco, que quiero salir de aquí con barco. Vale, tesoro oculto. Tesoro oculto, ¿dónde? Para Senna 750 Ti y un i5 viejillo se ve muy fluido. ¿Estás jugando a 1080? No, estoy jugando a 720. Sí, el The Witcher 3 está optimizado. Buah, todo lo que no está optimizado. Niebla. Mal asunto. Todo lo bien que no está optimizado el 7 Days to Die, lo tiene The Witcher. O sea, está optimizado. Es una burrada de bueno. A mí no, o sea, no sé, es que para mí, lo diré, lo seguiré diciendo y lo diré hasta que me muera. The Witcher 3 es el RPG de su generación. Punto. No tiene discusión alguna. Niebla, no me gusta. A ver, la calidad del stream no está en 720, ¿vale? Le he puesto que el Streamlabs, el OBS, la autoajuste según el bitrate que necesite. Entonces, creo que está puesta a 648-60 FPS, es una cosa así. Yo lo pondría, sí, 648. Yo lo pondría a 720, pero es un gasto innecesario. Porque esa resolución, te digo yo que el ojo humano la detecta muy vagamente. Ese pequeño cambio de resolución. Si la pongo a 720 es un gasto de recursos para mi PC innecesario y no se nota en nada. ¿De coño está el tesoro? Decía lo de mal asunto por la niebla porque es que me estoy viendo que me va a ver aquí un puto aquelarre de boiras. Sí. O sea, tengo claro que si algún día le mejoro, básicamente a este PC le falta mejorar la CPU y mejorarle la gráfica. Bueno, y si le mejoro la CPU, pues eso. Sí, ya te digo, si este PC ya tiene unos añitos, ¿eh? Este PC ya necesita, le subí porque este PC venía con 8 GB de RAM y le subí a 16 y la CPU a veces me dice tiempo muerto, que hacemos cuellito de botella. Sí. Un 4 octavos se nota mucho más que un 4 núcleo de 4 hilos, por supuesto que se nota. Oye, ¿esto va así o va al revés? Yo creo que va así. Hay un tío con una pala muerto. Vale. ¿Es esto? Cerrado. Necesito una llave. ¡Ay, mi madre! Sí, claro. O sea, yo ya te digo, yo esto lo hago por mera afición. O sea, al que no le guste cómo se ve el juego, mala suerte. Yo no puedo hacer más al respecto de momento. Lo siguiente que le quiero cambiar es la CPU. Porque la gráfica, si le cambio la gráfica y tira mejor de gráfica, todo lo que tú quieras, vale, estupendo. ¿Y qué haces con la CPU? ¿Qué es lo que tiene que tirar todo en general? Lo sabía. Un puto aquelarre de boiras, me cago en la madre. No me gustan las boiras. Sí, ahora el tema, ya no solo de gráficas, por lo que he estado leyendo, el tema de componentes
de PC ahora mismo está jodido porque están por las nubes, porque los fabricantes no tienen stock. No, están sin stock. O sea, leí el otro día una noticia que están jodidos con los stocks en general de todo. Y ya de CPUs ni hablamos. ¿De qué nivel son? Depende de los niveles que tengan. Joder, no de una mierda. ¿De nivel 4? Venid. Come on. Es que no me viene ni a ensuciar la espada. Que os mate el Irden. Ahora. No, va por culo. Porque una boina de nivel 4 me aguanta casi lo mismo que un killer. No, a ver, yo no es que sea friki de los componentes, simplemente me gusta informarme un poco de lo que le debo poner un día de estos a mi PC. Bien, vale, venga. Sí, está jodido ahora mismo el asunto de cambiarse el PC, ahora mismo está jodidito. ¿Y dónde está el cofre? Oh, wow. Dios, no podría vivir sin una esencia elemental, como no tengo a lo mejor ya 13 o 14. Ay, mi madre. Bueno, venga. De aquí tenemos que subir, pues a ver. Podemos empezar por esta punta y ir limpiando por aquí. Tal vez podamos desembarcar por aquí. De la misma generación. Vamos a ver, que me pierdo. Me pongo a leer el chat y me pierdo. Vamos a aquí primero. Con el barquillo. Joder, ojalá a mí me regalaran componentes de PC para mi cumpleaños. Creo que la última vez me regalaron un paquete de estos que vienen del mercadillo con calzoncillos. Creo que eso es lo último que recibí. Y mi barco en la otra punta de la isla. Llegué, ¿no? ¿Por qué no? Venga. Vamos, hombre. Me daré con el fondo. Uf, uf, uf. Bueno, pues tenemos 400 metros de viaje, así que podemos charlar un poco. Pues eso, ahora mismo no le recomiendo absolutamente a nadie que se upgrade su PC. Que se espere un par de añitos, que por lo que han dicho los de Intel y los de Nvidia, más o menos es lo que va a tardar en recuperarse un poco el sector, en volver a tener las vías de suministro otra vez en condiciones. Entre un añito y medio y 2 años, por lo que he estado leyendo. Ahora mismo puedes pagar tal vez un 30 o un 35% más de su precio en una temporada medio que. A mí me parece tirar el dinero, que a lo mejor una gráfica, si quieres comprar, yo qué sé, por poner un ejemplo de una gráfica asequible y de buenas prestaciones, una 1060 o una 1070, que ya es una gráfica bien, que te pueda costar es un 30% más tranquilamente. Sí. Las gráficas todavía. Y los discos duros también, pero cambiarse el CPU ahora mismo es una tontería como un piano.
Toma. Oye, oye. ¡Ah! ¡Que me bugueo! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Pero por qué me encuentro todos los putos bugs de este juego, tronco? Adiós, barco. Bueno, por suerte tengo otro en la otra orilla, yo qué sé. ¿Esto es hepática? No, musgo. Mejor todavía. Hostias, un campamento de ghouls. Qué bien. Hostia, se ha puesto rabioso. ¿Ya? Ah, no, que aquí hay más. Buah, cuidado con los Al-Ghul. A los Al-Ghul, como les pegues con la espada, te devuelven el golpe. ¿Ves? A los Al-Ghul hay que matarlos a ser posible con magia. Venga, Vélez, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí. Joder. Te quemes, pesado. Que no quiero pegarle. Te corta los combos el picho este. Madre que te... Madre, no te aguanta hacer, mamón. Pues nada. Vale. Esto hay que limpiarlo para que viva aquí gente. Dime que hay aquí un herborista, tío. Espera, espera, ¿les he limpiado a los Nilfgaardianos el campamento? Ah, claro, espérate. Que encima, si les robas, te pegan. Después de limpiarles el campamento de ghouls, claro. Gran pago ese. Y encima el Al-Ghul, no sé dónde coño se ha ido, pero se me ha bugueado. No sé si está por aquí, pero... No, se ha bugueado el Al-Ghul. Me cago en la hostia. Te digo yo que me encuentro todos los putos bugs. A ver, ¿qué tienes? Piedras. Pergaminos. Plomo. Pues no me dices nada con lo que tienes, macho. Toma, quédate mis trastos. Ah, que encima no tienes dinero. Joder, macho. Pues nada, adiós. So long. Vale. Voy a hacer esta y ahora para abajo. Y ahora subo otra vez para arriba. Ya acabamos en Oxenfurt y yo creo que con esta rondita ya podemos dar con un canto los dientes. Ay, yo todo el rato acabo de descubrir esto bastante por error. O sea, yo para hacer habilidades y tal, dejaba pulsado el botón y iba haciendo así, iba moviéndome. No sabía que simplemente con pulsar una vez el botón ya basta. Bueno. Todos aprendemos algo todos los días.
Joder, qué camino más estrecho. Vale, hemos descubierto un punto para tepearnos. Tesoro. Tesoro escondido. No me digas, va a haber anegados. Vaya. Qué casualidad más casualidosa. Vení para acá. ¿Vale? Leches. Toma, espérate que me he confundido, que me he tirado una oropéndola. Bueno, no pasa nada, cuando meditemos. Encuentra el cofre. Aquí. Bastante decepcionado, la verdad. A ver. Que tampoco, esto es que los bichos son de nivel súper bajo para el nivel que tengo yo, pero bueno. That's it, Roach. Vamos, dale caña a Sardinia. Y pero ¿por qué a veces te paras sin motivo? Hostia, cuánta gente. Ah, toma por culo. A ver qué tenemos por aquí. 6 florines. Wow. Wow. 6 florines. Madre mía. Vamos a robar un barco. Oye, pero vuelve, tú. Come on, Roach. Dios, se supone que aquí hay barcos. Un Ferrari. Una chapita que ponga Ferrari en todo caso. Arriba. Buah, ¿me podías dejar ese pedazo de trozo de barco? Por favor, Geralt, compórtate. Madre que te parió. Vale. No me suele gustar limpiar, o sea, yo soy más de narrativo, pero es que hay que hacerlo. Y ya me he hecho todo el arco entero de la historia de Novigrado.
Y antes de ponerme con la de pecha del cuervo, pues yo qué sé. Una chocha del pantano. Eso era un necrófago, ¿verdad? No tengo las chochas de pantano. No, pero bueno, es una especie de bruja de agua. No voy a tirar nada, o sea, de nivel 20 no me debería dar problemas. Hostia, que me he equivocado de... Ah, por favor, señora, basta. Sí, a ver, que yo también. Si yo tengo todas las secundarias que puedo hacer hasta la fecha, las tengo hechas. Y limpiar, a ver, no es plato de buen gusto porque yo soy más de narrativo. Me gusta más la narrativa y no sé, escuchar la historia y tal. Pero hay que limpiar, que te encuentras muchas partes de los sets sin querer. O sea, literalmente iba a hacer no sé qué leches era a limpiar un campamento nilfgaardiano por ahí abajo que había en interrogación y me encontré la espada del lobo magistral de plata sin querer. Vaya. A los humanos es muchas veces mejor detenerles los golpes en vez de esquivárselos. Sí. Yo, por ejemplo, la de percha del cuervo, que simplemente la cogí cuando me dijo Jennifer que tenía que cogerla, y ya no me acuerdo. O sea, sé de qué va porque yo este juego ya lo he visto. Aunque no lo he jugado personalmente, yo lo he visto entero. Pero lo vi hace a lo mejor 4 años. Lee la carta. Sí, lo sé, lo sé. Ya cuando lo vi en su día me pareció un acertado. Pues jugarlo, ya ni te cuento. También tengo el 2. El 2 le tengo por ahí a medio jugar. No le jugué entero, pero sí que lo tengo a medio jugar. De leches. Oh, makers. Oye, ¿me vais a soltar alguna vez mutágenos rojos? Que me hace falta. Hostia, hostia, hostia. ¿Cuántos hay aquí? Azul. Los Necker pueden dar rojos y azules, pero solo me dan azules. Cago en la hostia. Sí, a ver. El 1, o sea, yo tengo los 3 de The Witcher. Tengo lo de los 3 juegos. Me compré el 1 y el 2 en un bundle que había por ahí. Que me costó, creo que 2 euros. Los 2 juegos. Y el 1 lo probé, lo instalé y no pasé del tutorial. O sea, el sistema de combate me pareció tan espantosamente malo que dije, no, por aquí no paso. Y el 2 lo empecé a jugar, la historia me gustó, el mapa es grandecito, el sistema de combate es ya bastante parecido a lo que es este sistema de combate,
Pero de eso que dices, pues eso. Es que no sé cómo explicarlo con palabras. Y ya, pues este ya es, pues eso, es el 3. Sí, en el 1 horribles, 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 horribles. O sea, imagínate el sistema este de combate, pero que para golpear a un enemigo, ¿vale? Solo puedes golpear al enemigo que tengas fijado y para golpear a otro enemigo tienes que cambiarle el foco para fijarle. Y eso lo tienes que hacer a mano. Horrible. O sea, súper poco fluido. Es espantoso. Ya no es en plan de que vayas tú girando con la regleta y se vaya cambiando el foco. No, no. Tienes que cambiar, o sea, quitar uno de foco y poner el otro. Horrible. Esperabais mucho de Cyberpunk 2077. Mucha gente esperaba mucho de ese juego. Y la verdad, personalmente, fuera bugs. Vale, fuera bugs. Pienso personalmente que es muy buen juego. Yo no lo he jugado personalmente, ¿vale? Lo he visto gente por quejarse por los bugs. El tema bugs, ¿por qué ha salido con tantos bugs? Por lo que es más que evidente. Forzaron mucho la salida de ese juego. O sea, la gente les metió tanta prisa, la gente tenía tantísimas expectativas en ese juego, que les acortaron los plazos muchísimo más de lo esperado y muchísimo más de lo deseado. ¿Qué pasa? Que cuando le metes prisa a algo de semejante calibre, no puede salir bien. Entonces, a mí, coño, a mí, fuera con todos los bugs y con todo lo que dicen que tiene y demás, creo que es buen juego. Oye. Oye, pero ¿por qué apuntas allí, desgraciado? ¿Quieres apuntar al panal? Eso. Sea, yo ya por lo que he dicho, o sea, es como una especie de The Witcher, pero futurista, con un montón, pero un montón de elecciones, lo del tema de personalizarte los microchips y tales, o sea, los microimplantes y todo lo que te pones eso. Yo me quedé asombrado con la cantidad de cosas que puedes hacer con los implantes. Es asombroso. La historia, no tengo ni puta idea de la historia, pero por lo que he dicho es muy, por lo que he oído es muy buena. Pero de nuevo, cuando algo coge mala fama arrastra. Claro, es que si tú a ese juego le das 2 meses más, todos esos bugs que son gilipolleces. O sea, la gente se piensa que con los bugs del juego se acababa el mundo, pero realmente eran pulir gilipolleces. Realmente, quiero decir, ese juego le das un par de meses más de acabado y te queda, vamos, te queda el RPG de esta generación que podía haber llegado a ser, pero de nuevo, lo que coge mala fama, con mala fama se queda. Mucha gente hizo cancelaciones, mucha gente hizo caso a las críticas de basta, lleno de bugs, no sé qué, tal. Lo que es lógico. Mal por CD Projekt, por ceder a esa presión. Pero tampoco les puedes culpar. Tampoco puedes culpar a CD Projekt porque la presión era tan grande la que tenían, las expectativas que tenían sobre el juego era tan grande la gente, que CD Projekt dijo, mira, que sea con lo que Dios quiera. Y además quisieron también aprovechar el momento, momento de pandemia, momento en que la gente sale menos, le tira más a videojuegos, todas esas cosas, quisieron aprovechar el momento y tal vez ahí se equivocaron.
coño? ¿Tú dónde sales? A ver, yo lo entiendo, ¿vale? Que los de CD Projekt quisieran aprovechar el momento. La verdad es que era un buen momento, un muy buen momento para sacar un juego. Sobre todo un juego de ese calibre. Pero de nuevo, si no tienes algo terminado, no lo saques. Nunca. Sí, veremos a ver CD Projekt lo siguiente que hace. Porque después de los problemas con... con Cyberpunk. O sea, tenía todo el prestigio del mundo. Esta empresa tenía todo el santo prestigio del mundo. Porque The Witcher los puso por las nubes. Y con ese, pues... por malas decisiones de X o de Y, se han estrellado. De nuevo, no es un mal juego. Y yo recomendaré siempre que lo jueguen. Pero eso. Sí, es eso. Son juegos tan ambiciosos, tan grandes, tan nuevos. Son tan únicos en lo que hacen. Que nunca saben cómo va a reaccionar la gente. Pero la gente, a priori, con todo lo que habían enseñado ya, la gente iba a reaccionar bien. Lo único que tenías era que terminar de darle la puntilla bien dado. Lo único que tenías que hacer era eso. Un par de mesecitos más de trabajo. Y ya está. Pero cedieron a la presión. Claro, es muy, muy, muy difícil. Es o sea, la gente se piensa que Cyberpunk 2077 lleva en planificación desde antes de ayer. O sea, este juego tranquilamente llevaría en planificación desde que terminaran The Witcher 3 o incluso desde antes. O sea, imaginaos de lo que estamos hablando. The Witcher 3 tiene ya entre 5 y 6 años. Imaginaros la escala de la que estamos hablando. 5 o 6 años de trabajo en un solo videojuego. La de gente y la de recursos que han tenido que invertir en ello. Para que ahora se joda por mala prensa, por simplemente unos bugs que podían haber apañado tal vez con un parche de día 1 o con un par de mesitos más de trabajo. Oye, ¿dónde coño está el baúl que estoy buscando? Oye, fuera bromas, que estoy buscando un baúl que no encuentro. Pero el escondite del hombre muerto con tus sentidos de brujo. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Mejor es que está bajo tierra, ¿vale? Es lo que estaba buscando por aquí, ha entrado a una cueva, ¿vale? Pero bueno, es lo que digo. No voy a decirle a la gente que no juegue ese juego. Me parecería una estupidez de proporciones colosales. Otra vez la carta, porque de verdad que no sé qué cojones tengo que hacer. Intenté derribar la puerta, excavar un túnel, hacer un agujero en la pared. Vale, se supone que es en la casa esta que está quemada. ¿Qué narices hay que hacer aquí? ¿En serio? Tal vez con Art. No.
O sea, no es aquí realmente, es más para allá. Ah, amigo. Ah, amigo, que estaba aquí empotrado. Joder, hay algunos cofres que tela. Ah, hostia. Vale, entonces ya de aquí vamos a subir para arriba. Venga, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Jenny, de verdad. ¿Qué te digo? Que nos vemos si estás por aquí o si estoy yo por tu stream. Quiero decir, no, no te creas que yo me he pasado por allí un día y ya está. Yo por las tardes me aburro mucho, hazme caso. Venga, chaito. Dios, quita. Vale, chao. Lugar abandonado. Tesoro escondido. Oh, mira, un 2x1 aquí. Para mí, vale, pues ya está. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. If I ever have a son, I'll name him Geralt. Bloody hell! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi madre! ¡Ah! No me acordaba de que estos son mis guardianos. ¡Corre, Geralt, corre! ¡Ah! Que estos son de los que te persiguen hasta Narnia. No, 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 no. Que era broma, que no quería robar. Dejadme que me sacáis mucho nivel. Joder, mira hasta dónde me han perseguido los puñeteros oscuros. La madre que os parió. Ojo. Que ahora ya no pasa nada, ¿no? Madre que os parió. Que no quería robar, que estaba destripando a los sumergidos. Coño, que ha sido un accidente. Joder. Ay. Vale. ¿Y aquí hay un tesoro? ¿Dónde? Ah. Pensaba que esto solamente era un lugar, pero parece que son dos. Geralt. Thanks for everything. Pamperam. 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 Vale. Va a ser otro de estos tesoros de buscarlos. Un desafortunado giro de los acontecimientos. Oh, al agua. Vaya por Dios. ¿Por qué será que me lo voy a venir? Me encanta que los sumergidos bajo el agua les pegues un virotazo y los instaquiles. Increíble. ¿Otra Harvald tronco? Creo que he vendido ya 5 o 6 Harvalds. Nuevo indicador. Ah, mira, otro palo de direcciones. Perfecto. Ok, más cosas.
Nuestro objetivo esta noche es terminar en Oxenfurt. Y ya, o sea, básicamente el último punto que vamos a ver es este. Sí, ¿no? Sí, este. Otro día empezaremos por el otro lado del Yaruga para arriba. Pero hoy vamos a terminar aquí y si hay algún contrato a mano lo hacemos y esas cositas. O sea, hoy es día de limpieza. Hay que airear las interrogaciones, que si no, nos cogen polillas. Esto es como la ropa de invierno. Como no la aires, te cogen polillas. Hostia, un algún. Qué majo, oye. Ah, no te ha dado tiempo a sacar las espinas, ¿eh? Jódete. Vale, medio de algún. Eso es un material interesante. Eso es, creo que se utilizaba para el set de lobo. Caballería de Cidaris y placa de acero. Guay. Ahora vámonos. Siguiente. Muy útiles los marcadores rápidos. Sobre todo porque yo tengo la orientación de una polilla bajo una lámpara. O sea, bastante nulo. Yo me ciego en la luz y no veo nada más. Una boya. Joder, me he pegado zarpazos. Vale, una llave. Y la llave será para el co. Una carta. Valiosos cerca del car, pero no vale para esto. Ah, vale. Morana mayor. ¿Qué era morana? Envenenamiento. A ver, lo bueno que con todos estos tesoros te llenas de broza en el inventario. Y luego cuando vayas a un mercader, como por ejemplo tenemos a Hattori desbloqueado, que tienes casi siempre 3.000 y pico de dinero cuando vas. Pues yo que sé, está bien. Porque te llevas un buen pellizco. Buen pellizco que te hace falta luego para los. Para crearte los sets. Está el cubo. Ah, vale. Me gustaría saber. Hostia, que le he tirado un aliento de dragón mejorado ahí dentro. Ah, no. A explotar. Chernobog mayor. Me gusta que me empiecen a dar ya piedras mayores. Me gusta mucho. Ya me empiezan, ya me están dando piedras. Lo bueno es que las piedras se mantienen entre armas. O sea, tú por ejemplo tienes la del grifo de nivel 2 como tengo yo ahora, y cuando la mejores a maestro, va a mantener las piedras que tenía ya incrustadas y aparte te va a dar más huecos. La maestra, por ejemplo, de este set en concreto te da 3 huecos en cada espada. Bueno, creo que todos los sets de brujo te dan 3 huecos, creo. Estoy casi seguro.
Y de armadura, creo que cuando llegas a magistral, toda la armadura coge un hueco. Ahora solamente creo que tienes tres piezas o dos piezas con hueco. Y luego aparte, bueno, pues te da el bonus de ser desertores. Vale, cago en la hostia. Vaya por Dios, no podía aprovechar el ricochet. O el ricochet, no, el riposte. Por cierto, mirad qué gracioso esto. ¿Veis ese que nos está tirando con arco, verdad? Vale. Magia. En el área de efecto de Irden no pueden entrar proyectiles. Gasta una carga para romper un proyectil. No sé, esta runa me parece que está rotísima. O sea, en el área de efecto creo que tiene 30 metros de área de efecto de ralentización. Todo lo que haya, no sé si en 20 o en 30 metros a la redonda, está ralentizado de serie. Aparte hace daño. Tiene 9 cargas de daño. Y luego cuando te pongas el set del grifo mejorado, todo lo que esté dentro de esos 30 metros de radio de acción va a estar recibiendo daño continuo. Creo que 50 o 60 de daño por segundo. Y dices, apenas está roto el Irden, me comentan. Ahora, la contraparte es que tienes que estar 2 segundos casteando. Digamos que es un hechizo de casteo. Y a ver, de nuevo. Lo de los brujos no se pueden llamar hechizos como tal. Por eso se llaman señales, porque no son hechizos. Es magia rudimentaria. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ghouls. Dos y medio, más o menos. Es que mirad eso. Es que el stun que les pega. Y aparte eso, todo lo que entre dentro del área de acción. Golpea súper lento. Te da tiempo a esquivarlo, ¿ves? Muy de sobra. Venga, 292 por tick. Teniendo en cuenta que ya le tengo la eficacia máxima de señal. A ver, la eficacia máxima de... Por mejoras. Luego le puedo meter mutágenos para mejorarlo aún más. Vale, está bastante bien. Eso, básicamente, el Irden se puede encargar de un enemigo mientras tú te estás encargando de otro, o de otros dos, o de lo que sea. Vale, son dos cubiles, perfecto. Ya mismo vamos a tener que meditar, que nos estamos quedando sin bomba de tanto destruir cubiles. Y desde luego tengo la espada de plata otra vez hecha polvo. Se enfadan las orejas. A ver, yo también me enfadaría si me estuvieran destruyendo mi pala. Ah, no me preocupa. Más runas mayores, joder, qué bien. Cuando vaya a una ciudad, voy a buscar un espadero que me saque los engastes que tengo ahora mismo en estas espadas.
Y me voy a mirar de ponerme mejores. Lo que no sé es qué gastes meterme en estas espadas, la verdad. Porque veneno. Creo que no merece la pena. Por lo menos en la espada de plata. Porque muchos monstruos son resistentes a veneno. Quemadura está bastante bien, porque los dejas ahí como apoyardados mientras están quemando, están ahí como agitando las manos y tal, y no pueden pegarte. Potencia de ataque, a lo mejor, para hacer más daño con los golpes. Aturdimiento también dicen que está bastante bien. No sé. Ya veremos. Mientras están así ardiendo con la quemadura del arma, les haces lo mismo que con la quemadura de vehículo. Se quedan apoyados, no te pueden pegar. Hala. Vuelvan a sus casas. Vale, aquí hay un tabernero. A ver si no me vuelven a pegar los guardias. Ay, 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 que me pican las abejas. Quietos. Ay, mía, te ha gustado el truco, amigo. Se ha quedado flipando el truco del Igni. A ver, si tiene alcohol de alta graduación. Un tabernero. ¿Quién es? Ah, es un mercader. Yo con este ya he hablado, ¿verdad? Está en gris. Uy, ¿qué mierda es este? Vélez Mayor. 786 por una Vélez Mayor, tronco. Nadie se ha cagado en muelas. Fuera de la runa tienes una poquita mierda. Nada pura. 786 es mucho. Cuando yo puedo ir juntando veles poco a poco, que no sé cuántas tengo. Pero unas pocas tendré, digo yo. Tengo dos normales. Mira, tengo una mayor. A lo mejor esta se la puedo. Es que no sé si intensidad de la señal, incineración, potencia de ataque, Chernobog está muy bien. Que todas estas pequeñas les puede comprar a los espaderos las recipes para mejorarlas. Y aunque te cobran un riñón, tanto por las recetas como para fabricar las piedras. Pero yo qué sé. Vale. Bueno, pues como he dicho, ya hemos terminado de limpiar. Mira todo el área que hemos limpiado. Está bastante bien todo esto. Ya cada vez va quedando menos, ¿eh? O sea, ya hemos limpiado prácticamente toda la parte sur hasta la frontera del Pontar. La hemos limpiado. Y he limpiado la parte sur porque la parte norte yo empecé a limpiar por aquí arriba y eran monstruos de nivel 20 y tantos, 20 y largos, que dije, hostia, igual no. Y me volví para abajo. Entonces, vale, ya tenemos la parte sur de Belén más o menos limpita. Ahora tenemos que limpiar el centro y el norte. Pero eso ya para otro día, ¿vale? Hoy vamos a ver. Que mira, con la tontería de ir limpiando, era nivel 18. Me faltaban 200 de experiencia para el nivel 19. Y mira, estamos ya casi a nivel 20. Simplemente limpiando las cositas que he limpiado hoy. Se gana mucha experiencia, ¿vale? Limpiando. Y se gana mucho dinero. Pero hay que ponerse. Entonces vamos a ir a Novigrado, que quiero hacer un par de cositas antes de mirar de hacer algún contrato o algo así. Lo primero que quiero hacer es repararme un poco el equipo. Mirar cuánto me cobra Hattori
por los arrecifes de las piedras. Y a partir de ahí iremos. Canteros, yo solo quiero del poblado de los canteros el palo de señales. Esto me da igual. Vale, vamos a Novigrado. Todavía está ardiendo este aquí en la pira, tío. O sea, este lleva aquí ardiendo literalmente 3 días. Este es un mago. Que no lo encontramos en la misión de... En la misión de Tris. Nos encontramos con él y digamos que literalmente nos mandó a paseo. Y ahora te ves que te lo encuentras ahí quemado, que dices, hostias, vaya justicia poética más bonita. Hola, Aviar. ¿Qué tienes? Vale, para empezar. Ya. Repárame las cosas. Vale, artesanía. No, desmontar. Tenemos algo de plata de desmontar. Plata meteórica. Joder, 328 para desmontar una espada, tronco. Desmontala. La plata meteórica me hace falta. Pepita de oro y zafiros. Esto desmontado. Esto también. Todo lo que sea plata. Desmontado. Por una suma importante. Ves que vale 250 y luego vas al mercader y te pagan 40 o 30 o una cosa así. Que dices, hostia, pues menos mal que era una cantidad importante, ¿no? El resto lo voy a vender. Es que oro, hasta donde yo sé. A ver, puedo mirar. No sé si tengo alguna pieza magistral. Lo grifo. Creo que no. Tengo la superior Osuna. La laguna magistral. Mejorada del grifo. Pues no, no tengo la magistral del grifo. De hecho, tengo las misiones para las magistrales del grifo, así que no sé qué coño estoy mirando. Vendamos. A ver, lo primero. ¿Dónde tienes? A ver, esto. Vergobe. No. Aumento de adrenalina, enveneno. Piedra rúnica, menos. Normal y corriente. Chernobog. Stribog. Triglav también está muy bien. Dazbog. Devana. Pero este solo tiene Devana menor y Devana normal. Las tiene mayores. Pero un menor, Zoria menor, what? No tiene, o sea, es un artesano magistral, ¿cómo puede ser que no tenga las piedras superiores? Ya, eso, tiene 7200 de dinero el colgado este. Con todos los trastos que le hemos conseguido vender,
Le acabamos de sacar como 3.000 y pico de dinero. Oye, ¿y estos virotes? ¿Virotes de precisión? Es para matar humanos estos virotes. Perforan armaduras. Vale. So long. Momento, Hattori, no te vayas, que quiero... Quiero eliminar mejoras. Estas también. Y de Irden es un 5%. Es una señal pequeña. Esta la vamos a dejar de momento. A ver, tengo señales mayores de Irden. Sí, tengo una. Bueno. Mayor no, estos son normales. No sé si hay glifos más grandes que estos. No he visto desde luego todavía. Piedras sé que hay tres tiers, pero glifos no lo sé. Vale, entonces, si el espadero no tiene... No tiene las de estas... Las mejoras... Podemos venir al armadurero, que aunque no lo marca, está aquí. Así que podemos ir echando un vistacillo para allá. Por ciudad no merece la pena coger el caballo. O sea, por muy lejos que esté algo en las ciudades, coger el caballo merece la pena porque no puedes correr. No puedes galopar. ¿Tienes algo útil? Tiene un montón de alcohol esto. Brionia. Brionia me hacía falta. No recuerdo para qué ahora mismo, pero necesitaba Brionia. ¿Me compras trastos? ¿Me compras trastos? Ay, qué bien. Vamos, la plata metálica no, no me jodas. De nuevo estoy petado de libros y de notas y de chismes. Fuera. No quiero más pieles, tío. Tengo un montón de pieles en los baúles. ¿Y esto? Este es otro armadurero. No es el que había en la plaza del jerarca. Es otro distinto. A ver qué tienes por aquí. Runas menores, tío. ¿Qué coño vi yo que había un pavo que vendía las runas, los diagramas de las runas mayores? So long. Por aquí no hay. Ah, vale, ese es que es otro herrero. Es el herrero malucho. El que tienes antes de desbloquear a Hattori. Este es el armadurero. ¿Dónde hay esto? Ah, ya los he leído. Entonces, ¿para qué lo voy a comprar? Vale, este vende los glifos. Para fabricar glifos.
Me interesa el menor de Yirden, bueno, el de Yirden normal. Y no vendes el de Yirden menor, en serio. Pues hay que tener mala hostia. Vale, pues entonces... A ver, las piedras las tienen que tener los espaderos. Y los glifos los tienen los armadureros. Entonces, es el glifo de Irden. Puedes fabricar algunas piedras. Pero... No puedo fabricar las piedras mayores. ¿Quién era quien me vendía las piedras mayores? Hostia. No me jodas. Espero que no fuera el único proveedor de planos de piedras mayores. Porque voy a tener un problema muy gordo como sea así. Básicamente, quien recuerdo que tenía las piedras mayores era Keira Metz. Y Keira Metz ya sabemos dónde está. Está haciéndole una visita de cortesía al demonio. Creo que era ella quien vendía las runas mayores. No, las mejoras. Pues eso está feo, Creo que iba a ser ella. Joder. Bueno, pues yo qué sé. Vamos a mirar alguna secundaria o algo que hacer. Estas son principales todas. Esta me la encontré el otro día pululando por Novigrado sin ningún tipo de motivo. Podemos hacerlo. Y luego podemos poner esta también. Vale. Festín de cuervos. Vale, hay que descubrir qué le ha pasado al hombre asesinado. Esto es que me lo encontré por aquí detrás de unos matojos. Corría hasta morir desangrado. Vale, salió de aquí. Hey, mate, someone invite you here? No, followed a trail of human blood. Oh, so you found our pal Derek? Well, well, must have a good eye. After our little, well, falling out, I spent half a day looking for him. And all I got out of it was a stroll and some dog shit on my shoes. Soiled me fine as pool waves. Snake skin. Take a gander. What are you gabbing for? Cleaver said it clear. Anyone finds our den, shove him between the ribs and drop him in the gutter. Think, Grun. Just once use your fucking melon. If the witch has found the body, he's found the key too. Can't open the drop box without the key. ¿Qué estáis entre manos con una caja y una llave? Cleaver don't get what he ordered. Cleaver don't get what he ordered. He gets angry. You want that? You think so? So, how do you? You got two options.
Constant, give us the key. I pay you for your trouble and everyone goes their own way smiling. Second, make a fuss. We do what Grun wants. Tengo curiosidad por saber qué hay en la caja, ¿vale? Quiero decir, yo tranquilamente cogería, le daba la llave y me da dinero y aquí todos amigos. Pero sé que me van a pagar una miseria, porque siempre lo hacen. Y tío, la caja, la caja. Two things only the greatest fools do. Throw stones at hornets' nests and threaten a witcher. Muy inteligente por mi parte eso de pegar fuego a un pájaro. Entra el cofre del tesoro. Me están traqueando desde a tomar por culo. Diagrama cero de Mahakam. A ver, ¿qué hay en la caja? Vaya, 50 coronas y 200 florines. Creo que los florines valen más que... O sea, el cambio es mayor. A lo mejor esto tiene como efecto negativo que los hombres de Sakaguchi a lo mejor me quieran pegar. Que son muy pesados ya de por sí. Entonces, yo qué sé. Me gustaría saber dónde está Sakaguchi. Porque me dijeron en una carta que si quería hacer negocios fuera a buscarlo. Aquí. Esta es. No es de mucho nivel, ¿no? No lo pone. Pero podemos echar un vistazo. Esta la desbloqueé haciendo el derby de la finca esa de los ricos. Cuando gané las tres carreras me mandaron un matón de Sakaguchi y me dijeron, oye, ¿por qué no corres para nosotros tampoco? Y le dije, bueno, ya me lo pensaré. Y en eso estamos, pensando, ¿no? No me queréis pegar ahora, ¿no? Vale, no. Menos mal. Carlo Veris, también conocido como Sakaguchi. Thanks for the invite. Congratulations. Quite a winner, the Vable Buds. Luke's one hell of a prick, but I don't recall him ever losing before. And seeing as you outran him, you actually stand a chance at Palio. El Palio. Some real coin. ¿Qué es el Palio? Palio? Never heard of it. Fuck me, what a peasant. The Palio's a race held at night in the city streets. Oh. Used to be every district sponsored a competitor. Things are different now. You're gonna race jockeys put forward by Bedlam and Reuven. My coin's on you. De noche y por una ciudad. Si ya de por sí me cuesta correr a campo abierto de noche, imaginaos por mitad de una ciudad. Le voy a dar que sí, pero probablemente pierda mucho dinero. Lovely, color me thrilled. Just don't bloody let me down, cause I'm about to bet a small fortune on you. Yo no lo haría, ¿eh? Drink some chamomile or whatever the fuck. Camomila. Eso no era. The Palio is a bubble, a race of honor. Es el primero en cruzar la línea de meta. He earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Mucho
Qué miedito me da de que me partan las piernas, tío. Como pierdo. Porque por aquí hay muchísimos caminos y tienes que estar atentísimo al mínimo. ¡Eh! ¿Por qué te has frenado, jardinilla? No me hagáis fullerías. Hay que estar atentísimo al minimapa, tío. Porque a veces hace unos quiebros esto. Es alucinante. Me quedo sin estamina. Fuck. Cuando quedéis sin estamina, haced esto. Os ponéis en medio, hacéis un poco ahí de triquiñuela y ya está. No suelen pasaros, por lo general. Joder, qué largo es el camino. A ver, pensaba que era por medio de la ciudad, en plan por callejuelas y tal. Siendo así por campo, a ver. Está bien marcado y se ve bien. Quiero decir, por lo menos no es como el otro día, que era de noche y tronando y de todo, tío. Es un puto desastre. Ah, vale, que no se ha acabado. Ahora es por dentro de la ciudad. Ah, no, vale, ya está. Joder, qué susto. Dame un beso. No. Then I'll smooch that roach of yours. That were lovely. And my pay? Take it, you cheeky bastard. Never met a man who earned his coin fairer than you did today. Temple guard, scatter! We gotta get the fuck out of here. Thanks, Geralt. Interesante. Ay, ¿qué pasa? Los guardias se lían a palos con todo el mundo y a mí me dejan en paz, que soy el que ha ganado la carrera, ¿sabes? Bueno. Se me cuidan, ¿eh? Un abrazo. A ver, ¿qué me han dado? Aparte de dinero, que me han pagado bastante bien. Ah, unas anteojeras de carreras. Oh. Guay. Bueno, hemos ganado un poquito de dinero, oye. Sí que sé. No hago todas estas porque son de ir a Skellige. No quiero todavía ir a Skellige. Quiero dejar Skellige para lo último. O sea, para lo último. La trama de Skellige y tal quiero que sea la última en hacerse. Lo que estoy haciendo es acumular todo lo que pueda sobre Skellige y después hacerlo todo junto. Vamos a hacer esto. Los asesinatos del sendero. Vale. Madre mía, cómo se están poniendo. Vale, habrá que hablar con el comandante. Ya que estamos aquí, me afilo las armas. What brings you here? Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost somewhere along the south shore of Lake Windomer. We must know why. What makes this witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village Byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. A monster.
You must learn what happened to this patrol. Vale. The Empire places great value on the lives of its soldiers. Do this, learn well what happened. The reward will be proper. Sí, sí. Será adecuada, pero hablemos de ello. Offer's not nearly enough. Que la última vez que trabajé para O'Neill Guardiano me pagó por un contrato de brujo 50 coronas. Que no se las tiré a la cara porque no me dejaron. Vamos a apretarles un poco. 2.95. Vale. Vamos a bajarle a 2.87. Vale, pues eso. Deal. I'll see what happened to your patrol, whether there really is a monster in byways. Good, good. Joder, a 640 metros. Ah, bien. Está a tomar por culo y encima no hay... No hay un TP. Pues nada, a barco. A ver, hay por aquí un barco para tomar prestado. Vale, hay que ir más para abajo. Joder, hace un tiempo de puta madre para robar un barco, ¿eh? Uf. Vaya tiempecito más ricolino. Oye, esto gira, no gira. Pues nada, 500 metros para tener apretada la A mientras esto bustea. Echaré un ojo a Twitter mientras tanto, a ver qué se cuenta. Quiere que me cargo el barco. Segundo. Que estoy mirando el Twitter, que no sé qué es esto exactamente. Vale, ya está. Joder, y ahora sí estoy a 290 metros todavía. Pues no va. Vamos, Geraldito. Aquí no viene sardinilla todavía. Está muy escarpado. ¡Ja! ¿Alguien se acuerda de este sitio? Que estuve dando vueltas 25 minutos aquí hasta que me di cuenta de que era un lugar de misión. A ver, igual que ha pasado en los senderos. Pues para empezar, que hay monstruos. De nivel 23 los ghouls. Poca broma.
Ay, que me tiran heces a la cara. Socorro. Una bruja brava nivel 8. Mezclada entre ghouls de nivel 23. Me gusta el contraste. Perder el pesado. No me deja buscarla, vamos. Ahí está. Vamos. Cabecilla moldeo. Anyone there? You can come out. It's safe now. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Queda alguien en casa? Parece que sí. Ah, a Witcher. What happened? Nilfgaardians came plundering, looking for valuables, as if we was rich. Who killed them? Couldn't have been you. I don't know. Must have been those beasts you slaughtered. Los ghouls no matan. Es eso. Something stinks, and I don't mean the corpses. That's how it was. I dwell on it. Que los ghouls no matan. Los ghouls son carroñeros. Someone's paid me to dwell. And who might that be? That's for me to know. Gonna look around. Best stay out of my way. La gente, tío, siempre te lo pone difícil, macho. En vez de decir, que ha habido un monstruo. Mátalo. No. Siempre tienen que joder. Handiwork of ghouls. A ver, los ghouls. O sea, un cerdete lo matan y tal. Pero por lo general son necrófagos. Wasn't a fair fight. Didn't stand a chance. Pobre perrena. Jaws strong enough to crush armor. Mandíbulas que aplastan una armadura. Jaws strong enough to crush armor. Al suelo con mucha fuerza, hemorragia interna. Scent of blood still strong. I'll follow it. Vale, a ver. Esto ya sabéis que me gusta hacerlo a mí. Investigar. Antes de. Investigar un poco por mi cuenta. Antes de dar con lo que. Antes de que Geralt me diga, es esto.
Una mandíbula capaz de romper una armadura puede ser de un guiberno, o sea, de un dracónido en general. Espectros no van a ser. Los grifos no tienen mandíbulas, tienen pico. Arpías no creo que sean. No creo yo que sean insectoides. Podría ser un hombre lobo. De nuevo, volvemos a lo del hombre lobo porque es que es muy genérico todo. No creo que sea un hombre lobo, lo dudo bastante, pero no sé. Pocos necrófagos tienen una mandíbula tan fuerte. Un cíclope puede, o sea, puede tirar con tanta fuerza a los humanos, pero no tiene mandíbulas para... Podría ser tranquilamente un chort. O podría ser una demonibestia. Me decanto por alguno de esos, ¿vale? Yo creo que podría ser un chort, una demonibestia, algo así. No creo que sea un chort, porque chort ya nos hemos cargado uno en un contrato anterior. No creo que haya tantos chort por ahí. Tal vez una demonibestia. No sé. There's nothing there. Demasiado pequeño si es una casa para ser una demonibestia. What do you mean? What happened? You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Is that a burden you can live with? There's tunnels beneath the village. Tunnels? Elven ruins. We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. Despertasteis algo malo, ¿verdad? De las ruinas élficas. We dug through some rubble, found a chamber. A beast slept inside. We felled the prop so the ceiling would collapse. Didn't bury the monster though. What did the monster look like? Twere dark down below. Couldn't see. So how'd it kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Give me the key to the door. You'd go in. Sí, hombre. Es mi trabajo. Want to pour wax through its head, tell you your fortune. Now give me the key. So, correct me if I'm wrong. You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the Black Ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? Tis as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Qué huevos le echas, Geralt, a veces. Vámonos, venga. Vale, ahí está el túnel. No podemos robar nada. Fur shreds. Mira, Nekamara. Hibernated here till the villagers woke it. Nekimara? ¿Qué mara es esto? ¿Esto tiene una mandíbula suficiente como para atravesar una armadura y puede lanzar a un hombre tan fuerte que le provoca una hemorragia interna? De hecho, es este. Vale. O sea, no lo habría adivinado en mi puta vida. Pero ok, venga. Planks can be lifted. Venga, tío. A las profundidades. Vamos a hacer una cosa. Voy a recargarme los consumibles. Por si acaso.
pierced. Arteries torn open. Vale, arterias desgarradas. Eso me cuadra, lo de las arterias desgarradas, pero lo que dijo antes de que tiene un arma, es capaz de desgarrar la armadura con los dientes y lo otro, tío. O sea, lo otro de que estaba reventado contra el suelo. Un Ekimara, no sé. No hubiera caído nunca en que podía hacer eso. No, vale. Yo qué sé. ¿Quién soy yo para llevarle la contraria a Geralt? El que sabes, ¿eh? Mantengamos la calma. Necesito un aceite para vampiros. Para los vampiros que venía bien, exactamente. Bellin y fuego. Porque el Bellin les viene bien a los vampiros. Se puede envenenar fácilmente. Me imagino, si no, no me lo hubieran recomendado. ¿Qué pasa? Joder. Me estoy dejando dar a propósito, ¿eh? Me estoy dejando dar a propósito. Me he echado sangre negra. Cuando un vampiro te golpea, cuando tienes la poción de sangre negra echado, aparte de que se hace daño, sé que se estunea. O sea, me estaba dejando dar a propósito. Mirad la cara como la tienes. Solo de dos pociones que te has tomado. Tienes la toxicidad en la mierda. Y realmente tienes muy poca intoxicidad para como tienes la cara. Ya le va desapareciendo. Nah, o sea, cuando llevas un equipo de brujo de tu nivel, se nota una barbaridad. O sea, humillas a los bichos y ya si te preparas un poco el combate. Pues ya ni te cuento. Mira, un cofre. Ahí está, vámonos. Es por aquí, pero vamos a mirar allí. Ah, vale, esto es para volver. Vamos. Hala, ya se libra del puto vampiro. Gods, he lives. Found an Ekimara hibernating underground. Was old,
Must have been asleep for centuries. An Akimara? Vampire. Won't trouble you again. You cut off its head. Drive a stake through its heart. Did what I had to. Don't go down into those tunnels anymore. Akimara aren't known to be loners. You've done well. But others hired you. Said so yourself. They's ought to pay you. Farewell. Te pido cazavampiros. Pues vale, que me paguen ellos. A lo mejor si hubiera dicho otra cosa, en plan de solo quiero salvar, hasta no sé qué, no hubiera dicho nada de que me habían contratado por ahí, me hubieran pagado ellos, y a lo mejor luego los otros. Pero teniendo en cuenta de que son Nilgardianos, me juego el culo a que te dicen, no, pero es que... Es que atas en contra de la patrulla muerta. Nosotros queríamos a los hombres vivos, tal, y te pagan la mitad o algo así. O sea, de hecho, veremos a ver si no me lo hacen ahora. Is it true? What brings you here? Hear about the missing patrol. Been to byways. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return. Akimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors, as heroes. Your reward, well deserved. Vale. Parece que no me la han jugado. Que no sería la primera ni la última vez. Vale, riquita, riquita experiencia. 587. Vale, no he acordado. No me han intentado estafar. Es de agradecer. Vale, el de 23 ya lo hicimos antes, el de 24 ya es el último que nos queda bien, el nivel. 25 ya lo podría hacer tranquilamente, los de 25. Pero creo que voy a hacer este contrato porque son ya las 12 y 20, lo que tarda en hacer este contrato se hacen ya cerca de la 1. Lo vamos a dejar, y el próximo día que juguemos a The Witcher, vamos a seguir con la historia de Percha del Cuervo. ¿Sabes? Creo que va a ser lo mejor. Entonces, habla con Kurt Dysart. Vale, este está en el quinto pino. Para no variar, todo tiene que estar lejos en este juego. Oh, en el centro de Novigrad. Veamos. ¿Dónde leches está esto? Ah, la taberna. ¿Tienes algún alcohol que me merezca la pena comprarte? What have you got? Vende droga aquí el amigo. Vende fistex. Y vende glamour. Todo esto es droga. Para que no lo pille. So long. Vale, es arriba. Madre mía, tío. Aquí está todo el mundo hecho polvo. Hola, amigo. Vengo por el contrato. Yes? Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Yep. Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? A la Escuela del Grifo. School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas. No. Though his name should begin with a B. Por B. Never mind. To the matter at hand. Besemires por B. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see.
The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is set to be haunted. Vaya, qué cosas. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Supongo. Pero primero vamos a hablar de los dineros. I beg your pardon? Asking for coin already, but you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Very well. How much do you believe this should cost me? ¿Me vas a pagar menos que los nirgardianos? Yeah, ese rastrero. Yes. Venga, va. 2.90 te lo dejo ahí. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Venga, tío. Abruzo. Ok. Puertas cerrándose a portazos. Está claro de que tiene una pinta muy clara de que va a ser algún tipo de aparición. Me gusta pelearme con las apariciones, pero... Y más si me sacan nivel. Lo bueno que tengo un aceite de espectros mejorado a tope para ellos. Uf. Les va a sentar sabroso, sabroso, el 50% de daño adicional. Residencia de Moldavi. So this is the haunted house. Vale, investiga la mansión. Vamos. Ven a casa. ¿Qué cojones? Whole building shaking, but a specter would have attacked me already. No, espera, espera, espera. Esto va a ser un troll. Esto va a ser un troll. Claro, yo pensaba... O sea, que al hablar de espectros y fantasmas y tal, yo qué sé. He dado por sentado que iba a ser un... Pero no, esto seguramente sea un troll que está en las profundidades dándose cabezazos o algo como el de Siggy. Como el que tenía Siggy en... bueno, guardándole la cámara. Scattered salt. Probably to drive ghosts away. Pointless superstition. ¿Qué hora sabe de sobra que no sirve para nada la sal? Air flowing through this crack. There's something in there. Cosas. O sea, aunque sea, solo es un fantasma, coño. Está temblando toda la puta casa. Quiero decir. No one's been here in a while. Parece un diario. Diario de Amaverick el Solano. De Solano. ¿Qué coño es esto? Es un elementalista. Ya está. Es un puto golem. Seguro que el zumbao este estaba haciendo experimentos. Y se le escapó un golem. Dicho. Not the root of any ordinary plant. Must be magic. And the earth elemental. Pretty powerful too. Gotta go deeper. Need to open the passage somehow. Necesito abrir el pasadizo de alguna forma. Mejor tirando mal agua. Joder, no
No veo lo que viene siendo un cagao. Me estoy guiando por el mínimo para mí. Something clicked. Watch out, Rick. Un puto elemental de tierra, tío. Madre que me parió. Como no están duros apenas, pues no sé yo si tengo un aceite para relictos para el bicho este. No, para relictos. No. ¿Qué coño? No. Para... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Constructos. Hostia. Elemental de tierra. Dimerita. Y aceite para constructos. Esto es lo único que les afecta. Pues bueno. A ver, lo bueno es que la dimerita la tengo... mejorado. Pensaba que la tenía mejor. Está metido en el escudo. Almost managed to break its magic bonds. A few days more and we'll be tentacle around. Ceiling would have caved in if not for this support. Claro, le está dando porretazos al escudo mágico. ¿Qué es esto? ¡Ay, bo! Ah. A lo mejor no tenía que haber hecho eso. ¿Terazane? ¿En serio? ¿Me estás de broma? ¿Terazane? ¿En serio? Pues vale. Por si alguien no sabe quién o qué es Terazane. Digamos que Terazane en el WoW es la elemental... La elemental mayor de la tierra. Vale, que es como una señora. No sé si alguna vez habéis visto alguno la sirenita. Pues es como Úrsula, como la bruja mala de la sirenita. Pero como en plan tierra. Y muy grande y muy fea. Algo así. Bien. Falso. Ah, espérate, si me echo el aceite. Queda que es para constructos. Oh, no, mira tú que viene. De constructos tengo bueno. Que no puedes usar los poderes, eh. La dimerita te bloquea. Mientras tenga dimerita no puedo utilizar los poderes de tierra. Au, pero sí puede pegarme puñetazos. Bien matarlo antes de que se me acabe el área de dimerita, porque como empieza a tirar a... o sea, como empieza a tirar a habilidades me agarré poco. ¿Cómo que no puedo tirar el ítem? ¿Por qué? Ahora. Bueno, ya me puede tirar cosas. No me queda dimerita. Ah, sí, me queda uno. Espérate. De Sakaguchi. Eso es unas pampas. Ok.
que me da una cabeza de elemental. 10% de probabilidades, miembro. Está bastante bien. Pues no. Hemos terminado. Coño. Hala, volvamos a por nuestra recompensa. Estoy dando toda. No sé para qué le hago caso al minimapa, tío. O sea, muchas veces te manda por unos sitios. A mirar la vuelta que me ha hecho dar. Cuando simplemente. Para entrar por la puerta de atrás. Cuando puedes entrar por la de adelante. Por esa, que estaba por el otro, por el otro lado. Y dices, bueno, pues muy bien. Y no, no. Yes. House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why the estate's price just spiked sharply? What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. I was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Hmm. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned. Is it a mistake to be furtive? No, señor. Hard to say. Oh, we shall see. Ah, your bounty. There you are. And farewell. Cenizas a las cenizas. Pues ahora, otro logro. Y nivel 20. Nos acercamos ya peligrosamente a los niveles de buscar equipo maestro, ¿eh? 1290 dineros. Estamos. Vale. Quiero mirar. Porque creo que las cazas del tesoro son de qué nivel. Del grifo. De nivel 26. 6 nivelitos más y podemos tener equipo del grifo magistral. Que bueno, puede parecer mucho, de hecho es bastante, pero bueno, lo que no sé es cuándo nos dejarán ir a caer en Morgan. El otro día intenté ir y no me dejaba. A lo mejor tenía que seguir por la historia de Percha del Cuervo y pasa algo para que te dejen ir a caer en Morgan. No lo sé, pero el equipo del lobo es de nivel 14, quiero decir, hace tiempo que tendría que haber podido ir. No. Bueno, son y 34. Me apetece acostarme ya, la verdad. Tengo un poquito de sueñito, básicamente porque me he tomado las pastillas de la alergia hace un rato. Y me dejan apoyado, perdido, en serio. Entonces creo que voy a mirar si tengo algo de alquimia para hacer. Yo que sé, por echar un ratillo más. Pero nada, me voy a ir ya mismo. Necesito de esto. Hígado de troll de las cuevas. Si me hubiera pegado el otro día con los trolls que nos encontramos, probablemente lo tendría. Todo por el cárcel. Vale.
El daño causado aumenta cuando se tiene el máximo de vitalidad. Esto está bastante bien. El daño causado a los enemigos te cura vida, hostia. Qué bueno, ¿no? Eso está bastante bien. Vale, cinabria. Rubedo, Riguedo, Revis. Yo tengo esta cinabria. Ah, vale. Necesito gaviota blanca. Gaviota blanca no puedo fabricar porque me faltaba uno de los alcoholes, pero no recuerdo cuál. Licor de mandrágora. Bueno, da igual, no es un aceite que vaya a usar, o sea, es un aceite de vampiros, tampoco. Me hubiera venido bien antes, pero tampoco. Tampoco te encuentras vampiros por todos lados, quiero decir. Tal vez este mercader tenga mandragón. No, este tiene trastos de plata. Este es como una especie de boomer. Y no creo que el herbolista tenga plata. O sea, mandará a él. No. Esto suelen tener los taberneros. Coño, ¿y esto? Se me manda un ciudadano preocupado. Todavía sí que anda viendo textos. ¿Cómo pueden seguir habiendo textos? Si ya me cargué al cura este. A lo mejor es que me equivoqué. Y no era el cura. Que no han reportado más... más ataques por ningún sitio. Show me your wares. Oh, mira, qué maravilla. Joder, qué caro, ¿no? La puta. Voy a comprar dos, básicamente porque no puedo hacer más. No tengo del otro tipo de alcohol. No tengo más. Vale, con esto podemos hacer un gaviota blanca, bueno, vamos a hacer un par de ellos. Porque me falta vodka redaniana, obvio, que no sé dónde carajo se compra. A ver, chequen de nuevo, es en los sobre todo en los taberneros. Ok. Ahora mismo los tableros que he visto no tienen. Pues bueno, tenemos un aceite más. Yo qué sé. Vamos a cambiar los dineros que nos ha dado antes el cofre este. A ver... ¿cuánto es? ¿A cuánto está el cambio de coronas por florines? ¡Wow! Está más del doble. O sea, hemos pillado... hace el doble, ¿no? Mucho más. O sea, hemos cogido 200 florines y nos han dado 621 coronas por 200 florines. Hostia puta, ¿no? Joder, pues sí que hice bien en pegarme con ellos. Si ellos no me hubieran pagado 600 coronas ni harto vino. Bueno. Pues lo que os he dicho, gente. Yo lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Y ya... son la 1:20 y estoy cansadito. Hola, Cumancio, ¿qué tal? Ya estaba despidiéndome, macho. Llegaste para el final, sí. Llegaste para despedirme. Sí, sí te la cuento, sí. Sí te la cuento. Me iba a despedir ya porque estaba haciendo, pues desde las 10, está limpiando mapas, está haciendo secundarias, contratos y tal. Y entre que tengo la medicación de la alergia y tal, pues estoy apoyado a perderme a la cama.
Pues eso, que muchas gracias a los que se han pasado por aquí. Mañana si me cruzan me hosteas, pues muchísimas gracias, tío. De verdad que agradezco tanto a ti como a Jenny y demás que se han pasado por aquí hoy. Os agradezco muchísimo, de verdad, que os paséis, porque me encanta hablar con gente. Si es que yo no tengo ningún tipo de pretensión, solo quiero hablar con gente y que haya gente y que se divierta la gente en general, mientras lo hago yo también. Es que, de verdad, yo lo único que intento es eso. Y nada, mañana volveremos por la tarde, creo que con Everspace, porque me parece que mañana Lama no está. O creo que no está, entonces no voy a jugar al 7 Days. Así que jugaremos al Everspace, a ver qué tal se nos da la runcita hasta que empezamos con el Láser M3. Pues nada, muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Nos vemos mañana. Me despido por hoy, gente. Un saludito y hasta luego.